Buenos días a todos, bienvenidos. Un gusto saludarlos. Soy Rodrigo Santiago, gerente de consultoría de procesos y 3 Experience Works. Les agradeceré si me contestan en el chat con uno, si se escucha bien, si escuchan todos bien, si ven bien la presentación, para poder arrancar en la sesión. Muchas gracias. Perfecto, Raúl. Eduardo, muchas gracias. Enrique, Juan Daniel. Perfecto, Raúl, gracias. Excelente, pues creo que todo está todo bien. Vamos a arrancar. Y hoy me gustaría iniciar esta charla con dos aspectos principalmente que quisieran que arranquemos con eso, ese punto. Primero, que cada uno de nosotros, independientemente del rol que hoy tenemos, sean supervisores, sean directivos, sean académicos, sean inclusive estudiantes, cada uno se ponga en el rol, en los zapatos del director general, del CEO de la empresa en la que se encuentran, o de ese director general, el CEO de la empresa en donde estarán laborando, o en el que se convertirán en algún momento cada uno de ustedes. Y que además, ya que tenemos ese rol asumido, quisiera que reflexionen profundamente la primera pregunta. ¿Saben qué tanta productividad, competitividad y rentabilidad pierdes por deficiencias de colaboración y comunicación? Esa es la primera pregunta. Interiorícenla, pero desde los ojos, desde los zapatos de ese directivo, de ese CEO, de ese CFO, de ese CEO, de ese C-level que nosotros le denominamos, y reflexionen esa pregunta. Hoy en día, la era de cambio en la que estamos viviendo, pues combinada con el dinamismo que enfrentan los negocios, consecuencia de la propia evolución tecnológica, pues está obligando a las empresas constantemente a innovar, a ser más flexibles y adaptables, en pro, pues, de alcanzar estos mayores niveles de productividad, competitividad y rentabilidad, que son de las principales preocupaciones de ustedes como directores generales de esa empresa en la que hoy estamos asumiendo ese rol y que finalmente es sobre las principales variables que tienen que rendir cuentas a las accionistas de la empresa. Entonces, el ser productivo, el ser competitivo, el ser rentable, pues en esta época realmente no es nada sencillo, no es nada sencillo. Implica que deben conocer mucho mejor las necesidades y desafíos de sus clientes, que deben de diseñar sus productos y servicios enfocados en cubrir esas necesidades de sus clientes, y obviamente implica que lancen sus productos a tiempo y que su competencia y antes que su competencia inclusive, ¿no? Sin embargo, lograr esto, pues no es nada sencillo. Hay casos muy claros de la historia que nos ha puesto enfrente, como Blockbuster, como Kodak, en fin, como diferentes industrias, como la hotelera. Que pues para lograr esta evolución, pues necesitan obtener una alta estandarización de sus procesos, necesitan mantener pues una adecuada comunicación y colaboración entre sus áreas y su personal, y obviamente necesitan disminuir el desperdicio de horas de trabajo y sostener un control de gastos pues eficiente, ¿no? Alcanzar esa escalabilidad, preservar esa integridad y trazabilidad en sus procesos de información y documentación, y obviamente pues sobre todo si estás en un área de TI, pues mantener segura y disponible y accesible la información para que el proceso productivo pues no se vea afectado o no se vea detenido. Y obviamente pues también disminuir el desperdicio de esos recursos en actividades que no generan valor, que no son productivas para la empresa. En resumen, pues realmente implica que logren ser más eficientes, efectivos, tanto en su día a día, cada uno de ustedes, como en la ejecución de sus iniciativas y proyectos. No sé si coinciden conmigo. Agradeceré preguntas en la sección de preguntas y sus comentarios también aquí en el chat. Con gusto los vamos observando para que esto lo hagamos pues más dinámico. Como les decía, pues los casos que vemos en esta presentación, pues yo les pondría sobre la mesa cuál creen que haya sido el error que cometieron pues estas empresas, ¿no? Como Blockbuster, como Kodak, como la industria de los taxis. ¿Creen acaso de que fue un tema de mal servicio, de no escuchar al cliente, de brindarle pues una mala experiencia a sus clientes?
¿Consideran que fueron flexibles y que se adaptaron oportunamente al cambio? Pues evidentemente no pasó, ¿no? Algo surgió una idea, una startup que vino y revolucionó y que cambió el status quo de la situación, ¿no? Entonces, es importante que tengamos pues, muy claro que en sí la tecnología por sí misma no es el verdadero disruptor en estas situaciones. La disrupción viene pues de enfocar cada uno de ustedes en este rol que les pedí que asumieran por el día de hoy, en esta sesión, que la disrupción viene de enfocar sus recursos en satisfacer y brindar una experiencia memorable a sus clientes. Y eso implica, evidentemente, pues pensar fuera de la caja y trabajar de forma totalmente diferente, de forma colaborativa y con una adecuada gestión de esa información, de esa documentación, para hacer mucho más eficiente su proceso productivo. Y bueno, tenemos que recordar también una frase que dice por ahí que ninguno de nosotros, pues es tan bueno e inteligente como todos juntos, ¿no? Entonces, como se ve esta imagen, el no hacer nada, pues evidentemente no nos lleva a ningún lugar más que a poner en riesgo nuestra empresa. Todos conocemos a esta persona, Elon Musk, fundador de empresas como PayPal, Tesla, SpaceX. Y él nos dice sus frases, piensa constantemente en lo que has hecho y en cómo podrías hacerlo mejor. Yo les preguntaría a ustedes, a cada uno de ustedes, nuevamente, insisto, en este rol que están asumiendo el día de hoy, ¿qué opinan de ese pensamiento? Agradeceré sus comentarios en el chat. ¿Qué opinan de ese pensamiento en el contexto que estamos viviendo y que vimos hace un momento en los casos que presentamos? Y ahora imaginen qué pasaría si en el contexto de esta empresa que hoy dirigen, de esta empresa en la cual ustedes son ese director de planta, ese director general, ese director de finanzas, ¿qué pensarían si dijéramos y mejoráramos un poco esto que menciona Elon Musk? Y la frase cambiara por piensa constantemente en las necesidades de tu cliente y en cómo podrías mejorar la comunicación y colaboración de nuestros equipos de trabajo para satisfacerlas de mejor manera. Evidentemente, pensar de esta forma pues, nos llevaría a una situación diferente a la que vimos en las empresas o en las industrias que mencionamos hace un momento. Nos llevaría a estar en un constante cambio, en constante evolución y a buscar de qué manera podríamos mejorar. Observen este caso, es el caso de la empresa SpaceX, ¿no? Tal como sucede, pues en todas las industrias se presentan diversos retos, nuevos retos que nos ponen enfrente. Y aquí el reto en esta empresa, pues, es incrementar la capacidad de ser, es decir, incrementar la capacidad de levantar más peso, llevar más peso al espacio para poder explorar más. ¿Qué tanto están en esa constante búsqueda en su empresa de incrementar su capacidad de hacer, de hacer más eficiente su trabajo, de hacer más productivo? ¿Qué tanto está sucediendo eso en su empresa? Igual agradeceré sus comentarios. ¿Qué tanto esta situación de SpaceX se asemeja a los retos de la empresa en donde están? En este caso, el equipo de Elon Musk, su equipo, él y su equipo, en lugar de tener una mentalidad de iniciar un nuevo proyecto, empezar desde cero, de alguna manera preocuparse, decidieron reutilizar todo el aprendizaje que tenían, toda la información, sus diseños, para ampliar sus capacidades y le añadieron dos cohetes más a su cohete inicial. Y si observan con detalle, el equipo se adaptó, fue flexible y evidentemente pudo desarrollar de mejor manera el proyecto, ¿no? Entonces, ¿qué tanto, digamos, estas situaciones se asemejan a la empresa en la que están? ¿Creen que esto haya tenido un impacto positivo en la productividad de SpaceX, en la rentabilidad, el haber reutilizado todo ese conocimiento? ¿Qué tanto realmente crees que haya impactado eso de empezar de cero versus reutilizar todo ese aprendizaje y partir de un conocimiento, lo cual te hace, pues, evidentemente que seas más rentable y que gastes menos en nuevos proyectos?
Ahora te pregunto, ¿qué tanto aplica este pensamiento en tu empresa, en este rol que estás asumiendo? ¿Qué tanto cuentan con los procesos, la tecnología, la gente y la cultura para que tu equipo de trabajo, para que ese equipo de trabajo con lo que hoy colaboras, pues logre hacer lo mismo que hace SpaceX? Teniendo en cuenta ese caso anterior, les diría que reflexionemos lo siguiente. En la empresa que hoy diriges, pues se presenta este escenario donde se observa este desperdicio de tiempo en actividades que no generan valor, como por ejemplo compartir esa información como está ahí en la animación, vía email, vía USBs o otros medios digitales. ¿Qué tanto se da ese manejo de múltiples versiones de archivos en general, en específico a todos nos ha pasado el tener la versión 1, la versión 2, la versión final 2, la versión final 2 de hoy, la versión final 2 de en la tarde, en fin, qué tanto esto pasa en su empresa y que obviamente pues tenemos un descontrol de las versiones de los archivos que manejamos, ¿no? Sigamos profundizando. Igual, insisto, no importa en el rol en el que estés, seas un director de TI, seas un académico, seas un estudiante, un supervisor, un gerente, pónganse en ese rol y vamos a seguir profundizando en esta reflexión. Y vamos a empezar con dos conceptos que sobre en específico a los estudiantes que nos estén acompañando, les diría, asimilen, adopten estos dos conceptos que les voy a dar. La cadena de valor y el flujo de entrega de valor a sus clientes. Son dos conceptos muy, muy, muy importantes. Y también que en algún momento en otra sesión podremos abordar el tema del customer journey de sus clientes. Pero ahorita centrémonos en la cadena de valor y o flujo de entrega de valor a sus clientes. Y vamos a empezar esta reflexión. Y la pregunta es, ¿tienen idea de a cuánto asciende financiera y económicamente la pérdida de productividad, competitividad y rentabilidad en su empresa? Y el escenario empieza cuando reciben una orden de compra, reciben sus primeros ingresos, estiman un proyecto que vale 10, por decir un número nada más, y entonces empiezan a trabajar en el proyecto. Pero desde ese momento se empiezan a enfrentar a problemáticas como, por ejemplo, y que se ven en los síntomas de la empresa, diseños perdidos, proyectos que no están coordinados, versiones equivocadas, especialmente la gente que nos acompaña de TI, pues un gasto excesivo en TI, en infraestructura, en mantenimiento, en soporte, en estar constantemente cuidando que la línea de producción no se pare. Y luego llegan a una etapa en donde interviene el área de compras. El área de compras compra materiales equivocados, hace gasto innecesario, se sigue desperdiciando capital. Y luego pasan a un área de suministro en donde pues se suministran los materiales incorrectos porque partieron de la versión que no era la correcta. Hay retrasos en suministros, hay diseños impresos que se entregan para autorización o por mail con riesgo de pues, un sinfín de errores. Y lo peor ya cuando llegan a la fabricación, pues trabajan sobre esa versión que no estaba incorrecta. Hay retrasos, hay retrabajos, tiempo desperdiciado, paros de la línea de producción. Y finalmente, pues termina con un tema de productos que no cumplen con los requerimientos, la funcionalidad o una baja calidad. Y finalmente, lo peor de todo es que hay una entrega tardía, un cliente insatisfecho, los productos no son los correctos. Y entonces eso que pensé que yo iba a ganar 10, pues a veces me cuesta 12, a veces, y cuando es del mejor de los casos, termino tablas y me cuesta 10, y entonces no le gano nada al proyecto, pero ya perdí productividad, ya perdí rentabilidad y al final del día, pues eso me impactó ustedes en este rol de directores de la empresa, directores generales, pues ya les pegó en dos variables súper claves con las que tienen que dar cuentas a los accionistas, en la liquidez y en la solvencia de la empresa. Se ven con problemas de flujo de efectivo y se ven con problemas de rentabilidad afectada. Y todo esto se debe a algunos aspectos como, pues sí, los de información, trabajo duplicado, fallas de comunicación y limitada colaboración de los equipos, en fin, el que sus ingenieros, su equipo se dedique a actividades que no generan valor, como estar buscando diseños, recrear los diseños, comprobar que las son versiones finales, resguardar la información, asegurarnos que antes de empezar a trabajar, pues sea la versión final, en fin. Y todo esto, pues al final le pega también a la experiencia del empleado. Mala clima laboral, mala calidad de vida, en fin, una serie de problemáticas. Coménteme si algo de esto pasa en su empresa o han escuchado que en la competencia les pasa, pero en su empresa no.
Por favor, compártanmelo, agradeceré mucho sus comentarios. Estudios de importantes firmas, como lo veremos ahorita, Gartner, TechClarity, Accenture, nos dicen que nos confirmaron esto que identificamos y nos confirmaron la relevancia que tiene pues, eliminar esas actividades que no generan valor en los procesos productivos para ser más eficientes, efectivos, productivos y en consecuencia competitivos. El primero de ellos pues, tiene que ver mucho con el tiempo del ingeniero. Imagínense ustedes, un tercio del tiempo de los ingenieros que están particularmente en el área de diseño, pues se dedican a actividades que no agregan valor, como estar buscando información, comprobando que sea la versión correcta, recreando información, recreando diseños. Entonces, nada más imaginen, cuantifiquen, empiecen a cuantificarlo en su día a día, cuánto vale el tiempo del ingeniero y un tercio de ese tiempo se está yendo a la basura. Y evidentemente, si eso lo corregimos, pues trae una serie de beneficios, como pues agilidad en llegar al mercado, reducir el costo, incrementar los márgenes de productividad, en fin, una serie de beneficios, ¿no? Aquí nos comenta Anuar, digo, voy a ir tomando algunos comentarios, disculpen, la competencia en el mercado que siempre es muy extensa, hay marcas, muchas marcas para elegir, ¿no? Evidentemente, ¿no? Entonces, todo este tiempo que ustedes puedan aprovechar en ser más productivos, más eficientes, llegar más rápido al mercado, pues evidentemente te permitirá salir de mejor manera y mucho más rápido. Recuerden que el que sale primero, pues pega dos veces, ¿no? Otros estudios, pues también nos destacan estos beneficios que tiene el usar la nube, sobre todo a la gente de TI que nos acompaña. Pues imagínense el poder reducir ese gasto de TI, y no solo el gasto de la infraestructura, sino el riesgo que implica que ustedes estén ahí en lo local, administrando un site, administrando una serie de infraestructura, cuidándola, dándole mantenimiento, asegurando que esté protegida, que tenga firewall, que tenga, en fin, antivirus, en fin, todo lo que implica la administración de infraestructura. Imagínense poderlo reducir eso, y no solo en su trabajo día a día, sino en el riesgo a la operación, de un 91% que nos dicen los estudios de Gartner que se dedica del presupuesto de TI, de un 91% a reducirlo a un 32%. Entonces, imagínense el beneficio que pueden adquirir o darle a su empresa cuando hacen el uso de este tipo de tecnología en la nube, ¿no? También otros de los beneficios que nos trae el tema de la nube es ventajas como pues, tener esta mayor agilidad para poder salir con productos y servicios pues mucho más rápido al mercado y evidentemente ganarle al mercado y llegar mucho más rápido, ¿no? Entonces, ¿qué impacto podría tener el reducir esos costos en su negocio, esos tiempos en su negocio? Sigamos profundizando en esta reflexión, como nuevamente como directivos de esa empresa, como los tomadores de decisión, como los C-levels de esa empresa, y háganse una pregunta. ¿Cuánto vale el tiempo en su empresa? ¿Qué impacto tiene en productividad y competitividad, rentabilidad, el que sus ingenieros desperdicien ese tercio de su tiempo de la semana en actividades que no generan valor? Y posiblemente la respuesta sea algo similar a esto. Partamos de un supuesto, es una célula de trabajo en donde a lo mejor no hagamos el ejercicio con el 34%, el tercio del tiempo, sino vámonos más conservadores con el 20% del tiempo. Imagínense que sus ingenieros pierden el 20% del tiempo y en este caso, en actividades que no generan valor, y en este caso es el tiempo de un ingeniero del área de diseño. Entonces, imagínate, ese 20% representa un día a la semana. Si multiplicamos eso por una célula de trabajo que normalmente anda entre los 5 o 7 empleados, pero vámonos medidos, 5 empleados que desperdicien en su 20%. Imagínense, estás desperdiciando la empresa, tú como director de la empresa, estás desperdiciando 5 días de la semana en actividades que no generan ningún valor. Si eso lo multiplicas por un costo por hora aproximada de 125 pesos, pues estás desperdiciando 5 mil pesos a la semana. Y si eso lo multiplicas por las 50 semanas, pues evidentemente ya es una cifra que no es nada despreciable. Y solamente estamos evaluando ahorita el tiempo de una célula de trabajo de 5 personas que al final se desperdician estas actividades que no generan valor. Pero imagínense, más aún,
¿Qué pasa cuando no encuentras lo que estás buscando y entonces hay que recrearlo? O sea, no solo dedicaste el 20% de tu tiempo a actividades que no generan valor, sino ahora tienes que dedicarte a reproducir aquello que no encontraste. Entonces, ¿cuál es el costo de que no encontraste un diseño, por ejemplo, o tener el diseño equivocado, como lo vimos ahorita en el pipeline de las problemáticas? ¿Qué impacto tendría? Y a lo mejor la respuesta podría ser algo similar. Un diseño perdido o equivocado a la semana se traduce en 8 horas de trabajo para poderlo recrear, y eso se traduce nuevamente en 1,000 pesos a la semana, que al final, en el año, en el total, pues se traduce en otros 50,000 pesos. Entonces, ya llevamos 300,000 pesos solamente por estas dos cosas. Ahora imagínense qué pasa con lo que todavía no hemos cuantificado de la problemática que vimos hace un momento. ¿Qué pasa con la compra de los materiales equivocados? Compraste material y ahí se te quedó materia prima en el almacén porque no era la correcta. Penalizaciones con los clientes por entrega tardía, sobre todo si trabajas para empresas que tienen o clientes que tienen este tipo de penalizaciones. Las pérdidas o las oportunidades que tienes perdidas por justo esta situación, la reputación de tu empresa se puede ver afectada. Un cliente le puede decir a otro, ¿sabes qué? No trabajes con ellos porque, mira, no me entregaron bien, no me entregaron a tiempo. Entonces, ¿cuántas oportunidades se pierden ahí? ¿Qué pasa con esa relación de su cliente? De por sí es difícil adquirir nuevos clientes y no preservamos los que tenemos. Entonces, se vuelve una situación compleja si perdemos clientes que tenemos hoy día por una situación de no colaborar adecuadamente y de no ser eficiente en nuestro proceso. Y evidentemente, pues ya, cuando le pegas a la satisfacción del cliente, pues el cliente que se va por precio a lo mejor regresa, pero el cliente que se va por servicio y que se va insatisfecho, seguramente jamás regresará con ustedes, ¿no? Entonces, pues eso le pega a la fidelización y a la recompra, que al final del día es parte de lo que buscamos en todos los negocios siendo directivos de una empresa. Y lo peor de todo en este caso, lo triste de este caso es que pues nunca se perdió el diseño, solo no lo pudimos encontrar en este caso hipotético. De todas las problemáticas que vimos en el pipeline, ahorita nos enfocamos en la parte de encontrar un diseño y no lo pudimos encontrar. O sea, simplemente es porque no administramos adecuadamente la información. Entonces, ¿qué impacto tendría en esta empresa que hoy diriges el que pues los distintos involucrados no se comuniquen y no colaboren eficientemente y efectivamente? Igual agradezco sus comentarios, pero llévense esa reflexión. ¿Qué pasaría o qué impacto tendría el que se genere desperdicio de recursos en actividades que no generen valor? Ya lo vimos hace un momento, no el 30%, el 20%. ¿Qué pasaría si el desempeño de su proceso no es el óptimo? Piensen en la satisfacción de sus clientes y llévenlo a cualquier negocio, cualquiera de las empresas que hoy manejan, ¿no? Y sobre todo en esta hipotética donde están tomando el rol del director. ¿Qué pasa si no se cuenta con suficiente información de calidad para esa toma de decisiones? Imagínense como directivos. Ahora, ¿de qué manera esos problemas afectarían el desempeño de su equipo de trabajo? ¿Afectarían el logro de la estrategia y los objetivos? ¿Y qué impacto tendría en los KPIs, en los indicadores de resultados de su negocio? Y peor de todo, ¿qué impacto tendría esta situación en la satisfacción de sus clientes que les decía hace un momento y en la permanencia de sus clientes, en el retener a sus clientes? ¿Tú crees que podrían colaborar y comunicarse mejor para ser más eficientes y efectivos? ¿Qué opinan? Digo, a mí me parece que es un no-brainer el pensar en colaborar y comunicarse mejor para preservar al cliente, ¿no? Pero les agradezco sus comentarios. Ahora, ¿qué pasa si pudieran, en este caso, mejorar la operación de su proceso productivo? Mejorar la operación un 10% de su proceso productivo. ¿Qué impacto tendría en sus resultados? El poder hacer más eficiente y efectivo el proceso productivo, el reducir errores y retrabajos, el tener mejor organizado y en tiempo real y segura la información, y si pudieran tener claridad y certeza del avance de los proyectos y las iniciativas, ¿qué pasaría en su proceso productivo? ¿Creen que sería una ventaja competitiva en este mercado tan competido si hacen más eficiente y efectivo el proceso productivo? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan de ello? En DMD nos hemos dado o nos hemos planteado como un propósito y dado a esta situación que les hemos planteado de los retos de la industria, de la manufactura en particular, pero creo que aplican a gran parte de las industrias, en DMD nos hemos planteado como propósito el ser mejor, el mejor aliado de cada uno de ustedes, cada uno de nuestros clientes, y nuestro propósito es
contribuir a que logren con esos objetivos de a través de enfocar nuestro trabajo en 5 drivers de negocio. Esto también clave para los estudiantes, comprender estos 5 drivers de negocio, que es lo que motiva siempre a un directivo, a un C-level en una empresa. Y esos drivers de negocio son el que puedan incrementar los ingresos de la empresa, el que puedan incrementar a sus clientes y más aún, el que puedan preservar a los clientes. El que puedan disminuir sus costos y sus gastos, el que puedan disminuir los tiempos de producción y el que puedan eliminar o disminuir esos riesgos, disminuir los riesgos de operación de su negocio. En consecuencia, pues nuestro propósito, lo que buscamos es que puedan incrementar sus niveles de productividad y rentabilidad, y todo esto lo hacemos a través de un proceso de acercamiento con nuestros clientes, en donde en primera instancia lo que hacemos con ustedes es una sesión de entendimiento, conocer, les brindamos un diagnóstico que evidentemente para todos ustedes es, lo estamos por asistir a esta sesión, lo estamos incluyendo, sin ningún costo para ustedes. Hacemos una sesión de entendimiento, conocemos un poco más su negocio, les hacemos el diagnóstico, les proponemos una solución y les proponemos una estrategia de solución adecuada a esas. Ese es nuestro proceso de ayudarlos en su empresa. Y finalmente, nuestro primer principal reto sería pues ayudarlos a lo que comentábamos hace un momento, eliminar estos silos de información, romper diversos paradigmas, entre ellos las formas de trabajo, romper el status quo, paradigmas como por ejemplo el uso de la nube en sus equipos de trabajo. Y luego, esto nos permitirá generar una sola fuente de la verdad, en donde todos de manera colaborativa participen dentro del proceso productivo, eviten este manejo de archivos sin ton y son en correos, en drives, por mail, en fin, y lo manejen todo de manera central en una sola fuente de la verdad. Y por ejemplo, aquí en estos dos casos, y el primer paradigma que tenemos que abordar es el tema de la nube, que finalmente es esencial. Casos como Bimbo, Cemex, empresas muy importantes, la están adoptando como parte de para gestar pues una nueva cultura que se caracterice por experimentar, innovar y crecimiento, y son, digamos, punta de lanza en todo este esfuerzo. Entonces, eso sería uno de los primeros retos a los que nos estaríamos enfrentando. Y el segundo reto, el principal reto también que estaríamos enfrentando, es ayudarlos a eliminar esas fugas de productividad y rentabilidad y competitividad mediante el uso y la mejora de procesos y el uso de tecnología que nos permita pues preservar justo el ingreso que originalmente teníamos, eliminar esas fugas de rentabilidad a través del uso de tecnología, el uso de procesos adecuados, y eso en consecuencia pues nos traiga pues que trabajemos con diseños correctos, con manejo de versiones correctas, con proyectos bien coordinados, el disminuir gastos en tecnología a la gente que nos acompaña de TI, en poder comprar los materiales adecuados, el que el gasto esté enfocado, el capital esté bien aplicado, la gente de finanzas, ¿no? El que el suministro se dé en tiempo, los materiales sean los correctos, que se eviten los paros de las líneas de producción, que el trabajo sobre versiones se haga sobre versiones finales aprobadas, que las aprobaciones principalmente ya no sean en una hojita impresa que le llevé al área para que me la firmaran y que se traspapeló, sino que sea algo en temas digitales, que se elimine ese retrabajo y obviamente que eso pues, nos permita pues, cumplir con los requerimientos, la funcionalidad y mejorar la calidad del producto. Y eso evidentemente pues, nos permite darle un mejor servicio al cliente, una experiencia memorable, como lo decía hace un momento, a través de productos correctos, entregas a tiempo, que se incremente su satisfacción. Y lo que seguro les interesa a ustedes como los directores el día de hoy, pues que su liquidez no se vea afectada, que se preserve el flujo de efectivo y que se mantenga la rentabilidad para que puedan dar buenas cuentas a los accionistas de la empresa. Al final del día, recuerden que, como dicen, el flujo de efectivo es el rey y la rentabilidad es la reina, haciendo la analogía con el ajedrez. Pues eso es lo que todos los directivos de alguna manera nos preocupa cuando estamos al frente de alguna organización, y siempre buscamos preservarlo, y creo que es importante que ahorita que están asumiendo ese rol siempre se visualicen desde ese rol, porque eso es lo que verdaderamente le preocupa a un directivo o un C-level. No sé hasta aquí cómo qué opinan, regálenme sus comentarios por aquí. Nos mencionan, por ejemplo, que siempre pasa,
que ocurre en un área que no se entera la otra, lo peor cuando trabajamos en un proyecto. Finalmente también Anuar nos dice, sí, nos comunicamos en mi empresa, quizá afecte un poco mi desempeño, porque no me hubiera capacitado, quizá haga mi trabajo, pero no eficientemente. Efectivamente, Anuar, muchas de estas situaciones pasan, ¿no? ¿Qué es lo que estamos compartiendo con ustedes, ¿no? No solo los retos de la industria de la factura y todas estas problemáticas que viven día a día los directivos. Hay una forma de solucionarlo y aquí es una de las formas que queremos plantearles, que es la plataforma 3D Experience de Dassault Systèmes, que realmente es una plataforma de negocios, es una plataforma que está basada en la nube, donde colaboran actores clave de su proceso productivo, como por ejemplo el área de ventas, el área de diseño, el área de ingeniería. Observen nuevamente el pipeline, recuerden el pipeline que vimos hace un momento, y hay una serie de involucrados clave en todo ese pipeline, en esa cadena de valor, y empiezan normalmente con las áreas de ventas, las áreas de diseño, las áreas de ingeniería, las áreas de compras, almacenes, las áreas de manufactura, calidad, logística, tecnología, sin duda alguna, e inclusive también mucho de RH con temas de formación de capacidades, de evitar la rotación del personal y evidentemente también involucrar en este proceso colaborativo pues, a sus clientes y a sus proveedores, ¿no? Entonces, esta plataforma nos permite hacer eso y nos permite pues, crear estas experiencias únicas para estos actores clave que nos ayudan a mejorar su proceso de diseño, a incrementar la colaboración y comunicación de sus empleados, a hacer más eficiente y efectiva la operación y en consecuencia a lo que venimos en esta sesión, pues eliminar estas fugas de rentabilidad, de competitividad y productividad en su negocio, que es lo que a todo el directivo le preocupa, ¿no? En DMD, evidentemente sabemos que con esta tecnología sustentada en una plataforma colaborativa como 3D Experience, pues le va a permitir a su empresa, entre otras grandes cosas, pues mejorar esta comunicación y favorecer la colaboración. No le podemos brindar una buena experiencia a nuestro cliente si no tenemos una experiencia buena como empleados, como colaboradores de la empresa. Entonces, te permite mejorar esa comunicación y favorecer esa colaboración en los equipos de trabajo. Te permite reducir errores, retrabajos, impactar en la calidad de vida del personal. Te permite mejorarla. Te permite reducir el tiempo de diseño, nos mencionaba hace un momento, lanzamientos de productos, llegar más rápido al mercado. En fin, en resumen, te permite mejorar el tiempo de respuesta a tus clientes y te permiten incrementar pues, la probabilidad de que sus clientes les recompren y se fidelicen con la empresa. Y en consecuencia, lo que nos interesa más, como hoy que estamos asumiendo este rol, incrementar los niveles de productividad, de competitividad y rentabilidad de la empresa. En DMD, pues, somos una empresa global de más de 100 ingenieros consultores especializados en 3D Experience, con más de 18 años implementando con éxito soluciones. Tenemos presencia en Canadá, Estados Unidos, hacia Latinoamérica, en India, Turquía, que nos permite llegar hacia Europa, hacia Asia. En fin, tenemos presencia a nivel mundial. Y finalmente, aquí abriría la sesión a preguntas y respuestas. Y obviamente para lo que estamos también aquí, esta oferta que le estamos poniendo sobre la mesa, a quien guste, a quien nos acompañó en esta sesión, soliciten su diagnóstico, con gusto los acompañamos, con gusto nos acercamos a su empresa, les damos un entrenamiento sin costo alguno de lo que es la plataforma 3D Experience para que la conozcan, para que vean de qué manera pueden colaborar. Y solo lo único que les pediría es que me manden un correo a rodrigo.santiago@ dmd.com.mx y podamos conversar sobre su empresa, podemos acercarnos a la empresa, ayudarlos con este diagnóstico inicial que nos permita entender su proceso productivo para poderles sugerir de qué manera podríamos ayudarlos a eliminar estos puntos de fuga de competitividad, de productividad y de rentabilidad para que sus directivos, sus gerentes y ustedes en esencia puedan pues mejorar el desempeño de la empresa. Entonces, abro a la sesión a las preguntas y respuestas. Tienen un botón ahí en el Zoom que se refiere a preguntas y respuestas y con gusto ahí voy a ir leyendo algunas que han llegado.
¿Qué opciones de estadías tienen? Pregunta Heriberto Velázquez. ¿Qué opciones de estadías tienen? No comprendo bien tu pregunta. No sé si es estadías como prácticas profesionales, probablemente a eso te refieres. Si pudieras ahí poner tu comentario, Heriberto, con gusto. Ah, ok. Pues dame oportunidad de revisarlo. Tenemos tus datos de contacto, si me escribes tu correo, con gusto investigo eso y con gusto te doy respuesta. No sé si tenemos alguna otra pregunta, alguna otra duda, comentario que quisieran que pudiéramos abordar. Alan, Alejandro, Ángel, Anuar, Daniel, Eduardo, Gabriel, gracias por acompañarnos. No sé si alguna otra duda, algún comentario. Heriberto, igual quedo al pendiente de tu dato. Si no me equivoco, ya lo tenemos, pero si me ayudas a escribirlo, con gusto te regreso la respuesta. Muchas gracias, Juan Antonio, todo muy claro. Perfecto, Alan. Muchas gracias. Pues esperemos que les haya sido de su agrado, que les haya sido de utilidad. Con gusto, en cuanto si gustan la presentación, se las podemos compartir. Nada más, insisto, regrésenme un correo con su solicitud a rodrigo.santiago@dmd.com.mx y con gusto conversamos al respecto. Ah, se va a compartir todo en la nube, ya me acaban de clarificar aquí, a compartir en YouTube. Perfecto, excelente, excelente. Perfecto, Ángel, todo bien, excelente. Pues les agradezco a todos, si no hay ninguna otra duda, les agradezco a todos su asistencia, su tiempo, y estamos a la orden aquí en DMD para poderlos apoyar a mejorar el desempeño de su empresa. Muchas gracias a todos.